Pregunta número 1450 que formula la diputada Esther López del Grupo Parlamentario Esquerra Unida al conseller de Economía, Industria, Turismo y Ocupación sobre la situación del Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord. Corresponde la respuesta a la consellera de Bienestar Social. Té la palabra la ilustre diputada Esther López. Gracias, señor presidente. El Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord es una entidad que gestiona 5 centros de atención a personas con discapacidad y niños y niñas con problemas en el desarrollo evolutivo y con dificultades del aprendizaje en la comarca del Horta Nord. ¿Cómo puede explicar la Consellería la insostenible situación a la que están abocando al Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord, que gestiona múltiples recursos y servicios de atención a la discapacidad de la comarca? Pies, señora López. Señor. Señora consejera, perdón. Sí, muchas gracias. Señora López, este año se ha concedido una subvención al Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de la Horta Nord por importe de 1.138.012 euros para el mantenimiento de las 276 plazas de los 5 centros que gestiona. Le informo que hasta la fecha se han pagado 682.836 euros, lo que supone el 60% de la cantidad total subvencionada. El 40% restante, 455.176, se pagará igual que el resto de las entidades subvencionadas conforme al régimen previsto en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2013 en el pago de servicios sociales especializados. Añadir que no queda pendiente ninguna cantidad de ejercicios anteriores. Gracias, señora consejera. Señora López. Gracias, señor presidente. Ya sabía que me iba a contestar eso, porque es que casualmente el día en que nosotros dijimos en Junta de Portavoces que íbamos a hacer esta pregunta, justamente al día siguiente me llega una carta de los compañeros y compañeras del Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord para decirme que habían cobrado. Esto es algo que nos suele ocurrir a los grupos de la oposición, sobre todo en materia de discapacidad. Y esto me lleva ocurriendo con, además, esta entidad, me lleva ocurriendo desde el año pasado, cuando todavía usted no era consellera, era el señor Cabré, pero yo ya vine aquí y además vinieron como invitados ellos con los usuarios a hacerle prácticamente la misma pregunta al señor Cabré. Por mucho que usted venga y me diga las cantidades como algo etéreo, sin hablar realmente de lo que es necesario, del recorte del 10% que han sufrido y del copago que están sufriendo todos los usuarios, me parece bien que usted venga y dé los datos al aire, diga que no tienen contraída ninguna deuda de años anteriores, como si eso fuera algo a lo que a ustedes hubiera que darles un premio, y que además no me conteste cuánto tiempo han tenido que estar sufriendo impagos los trabajadores y trabajadoras. Usted sabe perfectamente que esta pregunta, además, no dice cuándo piensan abonar la deuda contraída, sino cuándo piensan ustedes de dejar de estar haciendo insoportable la situación a los usuarios y a los profesionales del Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord. Mire, yo el año pasado ya le tuve que preguntar al conseller, al señor Cabré, cuánto tiempo pensaba el Consell continuar profundizando y aprovechándose vilmente de la lealtad, del compromiso y la vocación de los profesionales que se ponen en el último lugar de las prioridades en el cobro de sus nóminas y ponen por encima la atención a la discapacidad y, es decir, la atención de los derechos sociales de los usuarios del Consorcio Comarcal del Horta Nord. Estas personas, los trabajadores y trabajadoras, han venido sufriendo desde hace más de un año el impago de nóminas como algo ya normal. Han tenido que sufrir como mínimo el impago de 5 meses de nóminas. Mientras usted viene hoy aquí y, como contestación a la pregunta que yo le hago, que es de mucho mayor calado que el decir cuánto les queda a ustedes por pagar o cuánta deuda llevan contraída con el consorcio, sino que cuánto tiempo más van a tener que sufrir la asfixia a la que su modelo de financiación les tienen subsumidos a los profesionales y a los usuarios. Miren, la financiación, señora consellera, de estos centros es pública. Se mantiene con las aportaciones económicas que su consellería otorga para el mantenimiento de estos centros y, en menor medida,
con las aportaciones económicas de cada uno de los 22 ayuntamientos que conforman el consorcio comarcal. Desde hace años, como le decía, la situación financiera de la entidad es inestable debido a que las aportaciones de la Consellería llegan con bastante retraso, lo cual repercute, por supuesto, en aspectos como que los trabajadores tengan que afrontar periodos de meses sin cobrar, que la empresa no pueda hacer frente a las obligaciones tributarias de las aportaciones a la Seguridad Social, que los usuarios de los centros ocupacionales tampoco perciban las ayudas para el comedor ni el salario por el trabajo que realizan en los centros. Es decir, señora consellera, los proveedores de servicios tan necesarios como el comedor o la limpieza han de convivir con periodos de morosidad constantes. Además, no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades cotidianas de los centros. El material escasea, no hay posibilidad de reposición. Algunos usuarios no pueden utilizar el servicio ante la falta de transporte y así, como dicen los trabajadores y trabajadoras en los manifiestos de las huelgas que han tenido que convocar, y así un largo etcétera, señora consellera. Usted es tan responsable como lo era el señor Cabré de esa situación absolutamente asfixiante. Que usted tenga una mayor capacidad de diálogo y un mejor talante ante ellos no le hace exenta de la responsabilidad de que los centros de atención a la discapacidad están en una situación de incertidumbre tan grave en la que no saben si el año que viene van a tener los mismos centros para poder atender a los usuarios o si van a tener muchos menos o si además van a tener que recortar en personal laboral. Señora consellera, tiene que asumir su responsabilidad. Tal y como le dije al señor Cabré, si usted no es capaz de mantener un modelo de financiación estable con los centros de atención a la discapacidad, es mejor que deje la consellería antes de que el daño sea irreparable. Gracias. Y lo paguen los usuarios, es decir, los ciudadanos. Gracias. Que tienen derecho a una serie de garantías. Gracias, sociales por parte de la consellería. Consellera. Sí, muchas gracias. Señora López, le voy a dar una mala noticia para usted y una buena para mí. No pienso dejar la consellería. Y buena creo que para el sector también. Mire, no le ha gustado la respuesta porque usted esperaba que viniera aquí a decirle que no habíamos pagado. Y habla usted. Señora López, por favor. Señora López, permita que la consellera finalice su intervención. Habla usted de casualidad de que al día siguiente. No es una casualidad, se llama trabajo, se llama planificación. Señora López, no me obligue a llamarla al orden, por favor. Señora consellera. Sí, muchas gracias. Repito, no se llama casualidad, no se habla de vileza, como dice usted vilmente, casualidad. No, yo lo llamo responsabilidad y lo llamo trabajo. Pactamos con el sector no pagar el 60%, sino el 30% y el 30%. Los pagos que se han realizado en 2013 a este consorcio se abonaron el 30% a finales del mes de mayo y el 30% a finales del mes de octubre, cuando estamos pagando a finales de mes. Eso suma el 60% y ya se ha autorizado el libramiento del 40% restante que cobrarán antes de final de año. Se llama responsabilidad, efectivamente se llama diálogo. Creo que le molesta también que dialoguemos con el sector, que establezcamos mesas técnicas. Yo no soy el problema. El problema, como usted sabe, es un problema de ingresos que tiene esta comunidad, como ya les hemos demostrado por activa y por pasiva. Pero mire, le preocupa el recorte del 10%. No hay recorte del 10%. Este año, si se hubiera quedado a la comparecencia de presupuestos, lo sabría. Este año hemos incrementado la partida destinada a discapacidad. La partida destinada a discapacidad en un 3,6% con respecto al presupuesto del año pasado. La aportación de los usuarios no es un capricho. La aportación de los usuarios es normativa básica del territorio español y tiene que ver con la capacidad económica individual de los usuarios. Es conocedor usted de que las personas que cobran por debajo del IPREN no van a aportar nada a su plaza pública, nada, ni un solo euro. Y estamos trabajando para normalizar esos pagos, lo sabe y le consta. De hecho, le he demostrado en varias ocasiones ya cómo hemos ido acometiendo los pagos en el sector de discapacidad, en el sector de mayores y en todos los sectores que dependen de bienestar social. Y además, también sería conocedora, si se hubiera quedado, que se ha creado una nueva línea independiente para entidades locales que nos va a permitir racionalizar y agilizar el procedimiento para la concesión de fondos destinado a las entidades locales para todos los servicios especializados de atención que se prestan a personas con discapacidad psíquica o mental. Estamos trabajando y estamos trabajando seriamente con responsabilidad y muy bien. Muchas gracias. Gracias, señora consellera.